Bueno, continuamos. Estamos ya con la última de las mesas de hoy, pero luego no se esperan porque luego hay la presentación especial de, de unas vegas que nos hace nos hacen muchísima, muchísima ilusión. En esta, en esta mesa de. la última de, de esta primera jornada, vamos a hablar de la aplicación de tratamientos biológicos basados en componentes de la sangre. para pacientes con artrosis y nos va a acompañar el Dr. Ramón Jugat, presidente de la Fundación García Cugat. Dr. Cugat, de nuevo bienvenido. Ya ya su casa ya lo sabe, el Dr. Mikel Sánchez, director científico y médico de la Unidad de Cirugía Artroscópica de Vitoria-Gasteiz, bienvenido Dr. Sánchez. Doctor Víctor Vaquerizo, especialista del área del servicio de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Don Víctor, bienvenido y también ya le conocen porque abrió la jornada de hoy el doctor Jorge Ramírez Jawa, especialista en medicina del deporte, Jawa Sports Medicine y médico de la mutua catalana, futbolistas MCF. Un aplauso para los cuatro, por favor, muchas gracias. Me han dicho que tienen ustedes una presentación breve cada uno. Sí. ¿Eh? sí. Y luego yo les voy a hacer dos o tres preguntas al aire y las vale. eh, coge el que, el que más eh, le apetezca. ¿Quién empieza? ¿Doctor, doctor Cugat? ¿Sí? Pues don Ramón, ahí está. Venga, doctor Venga, vamos a empezar. En, un instante nuestra compañera Cristina Nova prepara esas presentaciones que además son breves. ¿Eh? Que van a versar sobre la aplicación de tratamientos biológicos basados en componentes de la sangre para pacientes con artrosis. ¿Lo tenemos a punto? Muy bien. Casi, casi. Casi, casi sí. Casi, casi. casi ya está, ya está aquí. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de las lesiones de, de cartílago. ¿eh? Porque ya que estamos con la artrosis. A ver, perdón esto. Sí, debe ser esto. Vale. Bueno, aquí ven médicos, ven veterinarios, aquí hay de todo. Esto es la gente que pertenecemos a la, a la fundación y gente, pues, de como ven, de varias universidades de, de España. Bueno, vale, aquí no tenemos ningún conflicto de interés. Y más que nada, hablar, eh, los tiempos van cambiando. Y En España pues, se ha sido pionero, ¿eh? uh, sobre todo en el País Vasco. ¿eh? Y hablando de él, pues hablaríamos de Vitoria, de Eduardo, Anitua, de Miquel Sánchez, todo el grupo de Vitoria que han sido pioneros en uh, los productos, estos ortobiológicos. Y ellos han trabajado mucho, sobre todo, en las moléculas uh, señalizadoras, como vemos aquí, que es el PRP. En sí, estos productos tienen que ir. Van juntos para poder trabajar, ya sean los scaffolds, las células eh, y las moléculas señalizadores. Voy a pasarlo deprisa. Eh. Y recordar: siempre ha habido un gran problema cuando se empezó hace ya 20 y algún año, pues eh, se hablaba muy mal qué era esto del PRP, se le llamó muchas cosas, pequeñas, unas eh, barbaridades, diríamos. Eh. ¿Y por qué? Porque todo el mundo decía PRP, yo pongo un PRP, un PRP, un PRP. ¿Y qué es el PRP? Plasma rico en plaquetas, pero bueno. Pero de, de PRP hay un nombre, pero composiciones, una barbaridad. Todo el mundo habla de PRP, como aquel dice: bueno, tómate pues una fruta. Bueno, ¿qué fruta? ¿Una manzana? ¿Una pera? No, todo es fruta. Por eso también, un PRP. Pero sí, en el país vasco, pues ellos lo trabajaron muy bien y lo definieron realmente que eran plaquetas con plasma, pero que no había células blancas, que no había células rojas y que solamente aumentaban de dos a dos veces y media el número ¿eh? de la base de nuestras plaquetas en sangre y que luego lo activaban con calcio, eh, con cloro cálcico. ¿eh? Bueno, han habido muchos estudios incluso pues uh, se ha hecho una clasificación ¿eh? uh, que aquí pues uh, pone que ha sido Elizabeth Acon con una serie de colaboradores y yo diría que bueno pues aquí el que tenía que haber estado aquí era Miguel Sánchez aunque está pero uh, porque fue la persona que primero empezó pues en Europa pero bueno uh, son italianos y de Italia nos han pasado por delante Estamos así, o ¿no, Miquel? Es así, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues eh, que para que nosotros podamos hacer regenerar un tejido, como es el cartílago, dice esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya hace más de 100, eh, 200 años, pues hubo un inglés que dijo que cuando el cartílago se lesionaba jamás se regeneraría y bueno, ya han habido, pues, muchos intentos. como esta mañana pues, nos explicaba el profesor eh, guillén, eh, que eh, multiplican la, los condrocitos, las células, que no son estas células madres, sino que son células normales, los condrocitos, que en sí es la única célula que tiene el cartílago, que vive dentro de aquella burbuja de la, la llamada matriz extracelular. Bueno, pues aquí pueden ver un poquito la, la idea de una vez se saca la sangre, se... Eh, centrifuga y eh, arriba, pues, nos queda la parte más pobre, la más rica. Eh, abajo, pues, quedan los leucocitos que están en franja blanca. luego, pues, queda la, los hematíes, etcétera, que lo activamos y nos puede dar por esta matriz y eh, el tejido, la parte supernadante, que en sí, en sí pues es muy rica en los factores de crecimiento. pues, bueno, hace ya unos cuantos años eh, se hicieron estos estudios que ven en ovejas. En la Universidad de Córdoba esto se hizo y fíjense a los seis meses del sacrificio de la ovejita, pues cómo se veía el relleno. Aún no estaba todo rellenado. Perdón, esto esto debe dar. Hay láser también, aquí uno no. No para marcar, no sé. Bueno, eh, uh, y aquí se llegó a la inmunistoquímica y ven la zona de cartílago la P, el pericondrio, y se hizo estas tinciones. ¿Para qué? Para ver qué calidad había en el colágeno, porque el catedrático de la Universidad de Córdoba nos decía que esto era cartílago yalino, y teníamos que ver qué cartílago realmente, porque yalino yalino normalmente es el 2. El, el aunque también hay del 9 y del 11, aunque sea en menos cantidad, pero estos tres son los eh, más importantes que tenemos. Y aquí lo que se trató. Esto se ha ido para atrás. Perdón, perdón, perdón. perdón. Bueno, se trató de ver que realmente era auténticamente un cartilavialino en las ovejas. Y fíjense aquí este condrocito, pero. En esta zona azul, fíjense, esto es el cartílago que se estudiaba en las ovejas. Y veíamos cómo desde el hueso sucondado, estas columnas de cartílago, pues que equivalen a un cartílago, ya le digo, yalino. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A trabajar. Y esto ya fue en Humana. En Humana cogíamos los trozos de cartílago, un fútbol, todos, casi son, todos son futbolistas, son 200 y pico, que rompían el cartílago y lo troceábamos, lo activábamos con cloro cálcico, les, eh, o sea, se procesaba el coágulo y finalmente veíamos la, cómo se quedaba esta matriz. ¿Y esta matriz qué hacíamos? Pues, fíjense, esto ya es un futbolista, aunque esto no era una lesión aguda, como ven, incluso le hicimos estas pequeñas perforaciones para que sangrase del hueso secundal, Ah, bueno, no, es igual, ya, 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 ya estamos terminando, tranquilo. No te preocupes, señor. Miquel, que viene luego. ¿eh? Aquí fíjense esas dos. Déjame, déjame, déjame. Es igual, no me ve. No, no es igual, igual. Fíjense y lo que sí, al momento de la colocación, lo tenemos que abrir. Hacer la artrotomía. ¿Por qué? Porque con el líquido se nos va una gran cantidad de moléculas bioactivas. Y esto lo aplicábamos... ¿eh? Esto lo dejamos una semana quieto y luego ya empezamos a movilizar y unas cuatro o seis semanas utilizando dos bastones en estos futbolistas, que ellos raramente eh, cumplían, porque esta sustancia tiene la característica de quitar mucho el dolor y como no tienen dolor yo me encuentro bien, yo ando y yo juego antes. El primero que yo operé le propuse un año. de baja y a los 6 a los 6 meses estaba ya jugando. Y a los 10 se volvió a romper el cruzado, otro otra lesión. Aquí fíjense, eh se puede hacer en la rótula que no cae porque se queda pegado como un chicle, ¿eh? Y en la troclea, en el cóndilo medial, en el lateral esto, por ejemplo, ¿eh? esto es un futbolista que de un golpe, pues imagínese, 32 milímetros de longitud. ¿eh? También lo hemos aplicado en la cadera, el hombre que hace cadera, que es el, el doctor Roberto Seijas, el que hace codo, que es el doctor Alentor, el que hace pues calcáneo, que, bueno, astrágalo, perdón, ¿eh? la es típica, y con esto, pues, realmente Hemos dado un gran paso adelante. Aquí es en un mismo caso, pues hacer, como ven allá a su derecha, la lesión de cartílago, en medio del ligamento cruzado anterior y aquí el trasplante de menisco. Y fíjense cómo va evolucionando la lesión, ¿Ven? periódicamente y a los ocho meses, cómo se encuentra, cómo se va recubriendo esta lesión. Aquí otro caso, ¿eh? este no era ya nada jugador, había sido, pero no, no era activo, esta lesión de, que se había hecho en la rótula y en la tróclea. Y a los cinco meses la resonancia, pues cómo nos da la solución a este cartílago. Esto simplemente es, ya digo, para un poco dar unas imágenes, porque a veces vale más una imagen que mil palabras. Esto, pues, eh, fíjense, esto es una fractura con este dema óseo. Este es agudo, es un jugador de fútbol profesional de una selección nacional. ¿eh? Y realmente, pues, cómo le quedó. Y a los cinco meses pueden ver cómo se ha recubierto de un cartílago, pues, que parece normal. Esto no está estudiado porque precisamente en estos casos no puedes hacer una segunda cirugía. Jugadores profesionales no te lo van a dejar hacer porque cuando están bien dicen cómo voy a pasar por quirófano ni aparte aquí creo que no es ni ético siquiera. No es científico pero no es ético. Este otro jugador de fútbol profesional, esta es la liga inglesa. Fíjense la lesión que tuvo de esta rótula. Arriba pueden ver la lesión, cómo se va recubriendo, cómo le colocamos uh, por encima esta, uh, estas gotas que se quedan adheridas y luego aquí abajo pueden ver la evolución del cartílago desde los dos meses y medio hasta los siete meses. Bueno, esto es una, un estudio que hizo el doctor Lentor Jelly. ¿eh? que quiso mirar pues, la, la imagen ¿eh? y los resultados clínicos. Es un preliminario que, que se hizo lo, ya hace pues, dos, dos tres, tres años. Y aquí un poquito para que se vea. Este juego de fútbol profesional, fíjense esta lesión y a las 14 semanas cómo estaba. Este simplemente era con uh, microfracturas pinchando el hueso y este fue el primer caso, 16 años, esto no era una lesión de cartílago sino que era una osteonecrosis a nivel de la tróclea y le rellenamos todo, tuvo una, fractura, una ruptura de ligamento cruzado anterior al cabo de unos 10-12 meses y le, al operarle pues vimos esto, era un chico de 16 años, que quería ser profesional y lo ha logrado después de tener esta lesión de cartílago una lesión de cruzado en la misma rodilla un cruzado en la otra rodilla un lateral interno en la otra rodilla y una y un arrancamiento del tendón de aductor medio en una pierna en, en estos años tiene 21 años 22 ahora y realmente pues ha, ha llegado y sigue en primera división y me parece que esto era todo lo que les quería enseñar y Simplemente, como yo mismo esta mañana estaba hablando de las células madre, eh, que son esperanzadores para la regeneración, pero aquí también podemos ver que es una regeneración de cartílago a través de una célula que no es madre. Y teniendo en cuenta el sacar los factores de crecimiento de nuestra sangre. Creemos que con esto es bastante. Todo nuestro equipo estamos trabajando en ello. No solamente los traumatólogos, sino como han visto la cantidad de personas que estamos trabajando en ello. No les uh, simplemente para que tengan, ya digo, más que mis palabras es la imagen, porque es lo que les va a entrar a los, por los ojos. Muchas gracias, doctor Bugat. ¿Sí? ¿Sí? Ramón. Uy. Eh. bueno. Llamo a mi compañera Cristina para que cambiemos la, la presentación porque sí. llamamos al doctor Miguel Sánchez para que nos haga su presentación en esta mesa aplicación de tratamientos biológicos basados en componentes de la sangre para pacientes con artrosis. El, el País Vasco, por lo que he entendido, líder en, en esto, ¿no? Bueno, fue donde empezó. Luego los líderes son pioneros, todos... Pioneros, pioneros. Eso es, los líderes son todos. Vale, ¿no? ¿Sí? Ahí lo tenemos, gracias. Bueno, vamos a hablar de un, rápidamente de otro enfoque, de cómo tratar estas lesiones del cartílago articular, y que ya sabemos que en el mundo del deporte es lo más grave y lo de pronóstico más pobre para la evolución de estos deportistas. Sobre todo eh, cuando vemos que una rodilla bonita como la, de la izquierda se puede convertir en algo feo cuando pasamos el estrés. Eh, que, a lo que de resistencia que tiene el cartílago y más habitualmente cuando hay lesiones graves eh, cuando un deporte parece que es una guerra y se, y, se, y se hace este tipo de averías con estas entradas eh que no tiene nombre. Bueno, pues este, este jugador tuvo una lesión gravísima eh, de sus ligamentos de rodilla, no había lesiones agudas condrales, pero la evolución de estas lesiones habitualmente ese cartílago sufre en el inicio del traumatismo y estas lesiones aparecen en los meses posteriores. ¿Y cómo los tratamos? Bueno, pues la, toda la articulación, como os he dicho esta mañana, es un órgano y el cartílago tiene sus raíces en el hueso subcondral y la importancia está en el hueso subcondral algo que se viene, en los últimos 50 años, se viene repitiendo con insistencia desde los trabajos de Radín, hablando de que el cartílago es una víctima y, no, y, y el problema nace en el hueso subcondral. ¿Y qué pasa en este hueso subcondral? En la médula ósea se sustituye por un nuevo tejido que es fibro neurovascular, donde hay crecimiento de vasos y terminaciones nerviosas y son responsables del dolor y son responsables de estas imágenes de dema óseo que vemos en la resonancia magnética y que tanto nos preocupan cuando un deportista uno de nuestros deportistas nos viene con estas imágenes de dema óseo en alguna de sus articulaciones y ya hace años vimos eh, haciendo trabajos tiñendo el plasma eh, con azul de metileno que si infiltrábamos el hueso subcondral el cartílago se teñía de azul Pero había una comunicación mecánica de Directa para moléculas y células eh, entre el hueso subcondral y el cartílago. Eh, y y, este, y, este, y este, esta comunicación aumentaba cuando había una degeneración del cartílago. Lo vimos en las ovejas y lo hemos visto también en huesos, en huesos humanos en cadáver, donde hicimos estos estudios para definir el volumen necesario para estimular todas las células mesenquimales del hueso subcondral que van a ayudar a reparar la lesión. Y desde hace ya muchos años, cada vez que tenemos una lesión osteocondral, además del desvidamiento, en vez de hacer el tratamiento que, hace, que ha presentado el doctor Kuat, hacemos un estímulo directo de esas células mesenquimales infiltrando el plasma dentro del hueso subcondral. Y este es un caso de un futbolista que le habían quitado el menisco 10 años antes, que viene con una lesión osteocondral. El grave en el cóndilo interno, sin su menisco interno, al que hicimos este tratamiento. Desbridamos el cartílago patológico, infiltramos los factores de crecimiento en el hueso subcondral y esta es la lesión al terminar la cirugía. Y nueve meses después hacemos una artroscopia y veis que también se ha regenerado, como con otros métodos de tratamiento, un tejido que es de color blanco como el cartílago, que es duro como el cartílago y que brilla como el cartílago. Este otro caso es un, un jugador ya retirado del Athletic, que era Burpegi, que tenía esta grave lesión trauma, traumática aguda eh, osteocondral del cóndilo externo de su rodilla. Seis meses después de este tratamiento, bueno, pues pudo jugar a, este fue su primer partido y tuvo la suerte de marcar un gol. Otro caso, este es el activo. Fijaros las fechas. Este está operado en el año 2017 con esta, esta lesión enorme de su cóndilo interno con un menisco íntegro. Al que le hicimos el mismo tratamiento que habéis visto. Limpiamos la lesión, estimulamos el hueso subcondral y ponemos una malla de fibrina recubriendo esa lesión. Un año después, esta es la imagen de resonancia con el, con el, en, en la resonancia funcional con el T2 mapping, viendo una excelente regeneración de un tejido. Esto fue operado en el 2017, sigue siendo titular en su equipo. Eh, un equipo vasco en primera división eh, jugando sin ningún problema cada fin de semana. Y cuando hemos tenido ocasión de hacer biopsias, lo mismo, hemos visto que este cartílago cada vez es menos fibroso y se empieza a padecer un poquito más al cartílago, al cartílago habitual con... Con, con el colágeno tipo 2. Y lo hacemos en las artrosis avanzadas de rodilla, estimulando el hueso subcondral y también en otras articulaciones como la cadera, pinchando la cabeza del fémur y el acetábulo, que es frecuente en deportistas que esta lesión de cadera les saca muy, muy a menudo, les limita en el deporte. Bueno, pues es un tratamiento alternativo. El primer artículo que se publica en la literatura mundial sobre. Eh, factores de crecimiento del aparato locomotor, es un, un trabajo de Vitoria, por eso dicen que nació en Vitoria todo esto, y fue del año 2003, precisamente una, sobre una lesión osteocondral con el tratamiento que os he expuesto. Desde entonces, hemos publicado todos los, to, la, 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 los reviews, el, el, la, la ciencia básica, los resultados preliminares, los resultados a más largo plazo, sobre este tratamiento y filtrando el hueso subcondral con factores de crecimiento además de la articulación. Y sin embargo, cuando vemos la literatura en el mundo, pues hay una gran discrepancia en los resultados probablemente porque los protocolos pueden ser incorrectos y sobre todo como ha dicho bien el doctor Cubat porque hay un gran número de, de diferentes productos que a todos se les llama PRP pero con cualidades biológicas muy diferentes. Todavía nos quedan muchas más preguntas que respuestas. Es así cada vez que abrimos una puerta ya veis que se presenta cada vez eh, cosas nuevas pero el futuro es verdaderamente apasionante. Hemos trabajado mucho en las células madre mesenquimales que contiene el líquido sinovial de las rodillas que tiene una lesión condral mezclándolo con, con, el, con el plasma, haciéndose un coágulo que atrapa todas las células madre y si dejamos ese coágulo cultivándolo al cabo del tiempo se, se, se convierte en una perlita que parece cartílago. Bueno, pues este futuro eh, está, está aquí, es ya presente y yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. Las lesiones condrales en el deportista de élite son graves, son de mal pronóstico, pronóstico feo, pero abrimos una pequeñita luz de esperanza porque cada vez los recuperamos más. Este jugador, que es un georgiano que jugaba en el Basconia en el año 2016, se operó de esta lesión osteocondral y meniscal importante, su conilo externo, le hicimos ese tratamiento. De Vitoria, marchó a CSK de Moscú, acaba de dejar el equipo eh, en protesta contra la guerra, contra Ucrania, y sigue jugando sin haber vuelto a tener ningún problema en su rodilla. Así que tenemos una luz de esperanza de que con todas las investigaciones, entre todos juntos, conseguiremos mejorar el pronóstico de las lesiones de cartilago. Muchas gracias. Gracias, doctor. Durpegi es un buen amigo de, de la Fundación, lo hemos entrevistado varias veces y siempre nos recuerda dos lesiones graves de la rodilla izquierda y dos lesiones graves de la rodilla derecha, que no está, no está mal. Se dedica Ironman ahora Exacto, exacto. Es tiempo para el doctor Vaquerizo, cuando usted quiera, doctor. Muy buenas. Eh, lo primero que quería dar las gracias por participar aquí, y sobre todo con mentores que me han enseñado a mí lo que voy a presentar ahora. O sea, mi charla espero que sea bastante breve. Porque solo quiero analizar y las publicaciones que hemos hecho en los últimos años, intentando dar validez a la experiencia, cuando yo estuve rotando con el doctor Cugat y posteriormente con el doctor Miquel Sánchez, de ver cuántos pacientes venían a las clínicas y tenían unos resultados y repetían año tras año. Obviamente, esa experiencia trasladada a la seguridad social, en el ámbito donde yo trabajo, que es un hospital público, y. no tanto medicina deportiva, sino lo que venimos a hablar que es la artrosis en pacientes mayores. Pues obviamente que realizamos estos dos ensayos, nombres rarísimos, pero al fin y al cabo hablando de una de un problema bastante serio porque eh no deja de ser un 10% de las incapacidades en España. Un 3, casi un 3% del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos, un porcentaje muy significativo de la población acaba teniendo artrosis, de diferentes grados. Gente que todavía no se le ha diagnosticado, porque también es importante recordar que en la artrosis. Hay una disparidad clínico-radiológica, y eso sí es importante. Hay pacientes con mucha artrosis que no tienen, no tienen tantos síntomas como otros. Este fue el primer ensayo clínico que publicamos en una revista internacional con bastante impacto. Eh, me pidieron que la charla fuera, digamos, eh, sencilla, que nos vamos a entender. Esto es nuestro lenguaje, gráficas, de colores, barras, asteriscos, y es difícil. Bueno, pues lo que hicimos fue comparar dos tratamientos: uno que ya está validado, que ya hemos hablado, que es el ácido hialurónico, y una de las presentaciones, la forma que tenemos, que es la que me enseñaron a mí, que es la técnica de Anitua para la obtención de los PRPs con la formulación PRGF. En Dorén, y la comparamos obviamente con eso, con un producto que, bien digo que es producto, que tiene una eficacia y unos resultados demostrados y avalados por la comunidad científica, pero que también tiene el mismo problema. No todos los ácidos hialurónicos son iguales y es difícil hacer estudios que puedan considerarse como un ensayo de control. Lo que vemos en la gráfica es que en todos los casos... Lo peor, o sea, pacientes a nivel del dolor, a nivel de la actividad física, a nivel de las actividades de la vida diaria, si comparamos el resultado a 12 meses, no estamos hablando de 4 o 6 semanas, como hemos, han mencionado antes, con los corticoides que tienen su indicación, estamos hablando de un tratamiento a largo plazo, con 6 y 12 meses unos resultados significativos. ¿vale? Estos son pacientes, mi madre, el, mi vecina, con todos los problemas asociados. Y estos son los resultados que tuvieron una reducción de casi el 50% del dolor mantenido en el tiempo, que eso es importante, y comparado con un tratamiento que también era efectivo, que tenía su efecto hasta los seis meses, que era el ácido hialurónico. Re es repetir lo mismo, es decir, tenía una eficacia superior al ácido hialurónico, tanto a los seis como a los doce meses, y que te presentaban una respuesta positiva tanto en los grados moderados como en los grados severos. O sea, no solo los pacientes con poca artrosis, sino también presentaban grados moderados y severos. Esta es una pregunta que, nos hemos, que yo me he hecho, y es una copia de la que probablemente es la que siempre se ha dicho eh, el doctor Sánchez, que si todos los pacientes presentaron una respuesta positiva, ¿no? Nosotros, en mayores de 63 años, presentaron una respuesta inferior. No llegó a estadísticamente significativo, pero sí es verdad que no tuvieron los mismos resultados. Es decir, ya hay determinados factores, a grosso modo, como es la edad, que pueden determinar una respuesta a este tipo de terapias. Bueno, dijimos, joder, pues vamos a saturar a los pacientes, vamos a ver si en vez de darles una dosis única, un ciclo de tres infecciones, si la repetimos a los seis meses, si aumenta algo y si realmente es beneficioso para los pacientes bueno pues lo que publicamos es que es verdad que el dolor los pacientes por aumentar esa frecuencia ese ciclo extra a los seis meses no presentaron una mejoría del dolor pero sí es verdad que en determinadas pues en cuanto a la rigidez y determinados parámetros sí mejoraban esos resultados. ¿vale? O sea, yo lo nosotros lo planteamos como que es una posibilidad en aquellos pacientes donde la respuesta no es todo el efectiva que nosotros esperábamos para dar respuesta a los pacientes, si aumentando esas dosis podíamos tener una respuesta positiva. Obviamente, sí, es mejor. O si sea, sí existe esa posibilidad, se le puede infiltrar con una frecuentación mayor a los pacientes para obtener esos resultados. Se me van a quedar muchas preguntas y he querido ser lo más rápido posible porque quiero ser... Sincero en las cosas y rápido. ¿Es un tratamiento efectivo el plasma con plaquetas? Yo voy a hablar de mi libro, del plasma que yo utilizo, si es efectivo para el tratamiento de las rodillas a largo plazo. ¿Demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes? No lo digo yo, lo digo los 15 pacientes que tengo cada día en la consulta pidiendo una respuesta a sus problemas porque su vecina se lo ha hecho. Es una opción real que retrasa la intervención. Esto es importante. ¿Vale? Hemos presentado, han presentado a los compañeros, todo deportistas, lesiones. Eh, no es una panacea y eso es uno de los problemas a los que nos encontramos. Se cree que es como la aspirina que soluciona todos los dolores y todos los problemas no. Hay que estudiar a los pacientes, hay que ver todos los casos, todos los factores que pueden determinar una influencia negativa en la respuesta al tratamiento y aún así no siempre conseguimos retrasar esa prótesis. Obviamente hay un porcentaje que no lo, no lo hemos dicho, entre un 15 y un 20% de pacientes son no respondedores. Y esta mañana me tomo las palabras del doctor Miguel Sánchez de una conversación que hemos tenido, le hagamos lo que le hagamos. Eso lo añado yo, pero él, en investigación, aplicando muchos tratamientos, diferentes opciones terapéuticas, formas de presentación, no responden. Habrá que ver que si es la genética, que obviamente se influye, o si hay otros factores que también... Interaccionan y nos hacen que estemos con las manos atadas a determinados porcentajes de pacientes. Debemos seguir investigando, mejorando el conocimiento. Y a mí es algo que, es muy, que, lo siento, me ha recordado el doctor Kugan. Eh, a mí me dijo la frase, entre otras personas, que para hacer deporte hay que estar en forma. No se está en forma para hacer deporte. ¿vale? Es decir, o sea, para, estar, para hacer deporte hay que estar en forma, y no al revés. ¿Por qué? Eh, la obesidad la edad, la malnutrición, como estamos hablando, un déficit de vitamina D, se puede con una, una malnutrición, pueden interaccionar en la artrosis, en la calidad de vida de los pacientes y por tanto perjudicarles sin necesidad de hacer otro tipo de tratamientos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Turro para el doctor Ramírez Agua, Jorge, cuando quiera, doctor. Ahora. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a la organización. Y bueno, teniendo al doctor Cubata, al doctor Sánchez aquí, explicar de factores de crecimiento, no, no soy el más experto, pero juego con la ventaja de que gracias a sus estudios y todo lo que llevan a sus espaldas de investigación y de experiencia, pues los que venimos que nuevas generaciones, y renombrando el tema de los médicos del deporte, pues aprovechamos esta sapiencia. En el caso de de factores de crecimiento y rehabilitación, que es el tema que me, que me toca dar, no solamente tengo la oportunidad de tratar en deportistas, sino también en población en general. Hay dos cosas que quiero remarcar y ser concreto. Los estudios que, que hay con Endoret y los estudios que hay con otras marcas. Hay que recordar que los concentrados de factores de crecimiento, como mencionaba el doctor Hugat, no todos son iguales, también lo mencionaba el doctor Sánchez, no, es, no son iguales. Por tanto, las concentraciones que nosotros tenemos de plaquetas, eh, en todos los estudios que hay, pueden oscilar desde muy poco, desde 1,2 hasta, hasta 8, en las fracciones ricas o las fracciones pobres de, de factores de crecimiento. Pero también se sabe en todos estos estudios que debemos de asimilar que la cantidad de plasma y la cantidad de plaquetas sean similares. ¿Por qué? Esta mañana se mencionó una cosa que es muy importante, que es lo que rodea al condrocito, lo que rodea y lo nutre. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el factor de crecimiento en esas plaquetas, lo que van a desprender, sino lo que las nutre y lo que ellas sueltan progresivamente. Si nosotros utilizamos esta información que nos va a dar, pues que bueno, que sabemos que los derivados de plaquetas y los derivados de plasma. Los derivados de plaquetas ya sabemos que tienen una función regenerativa, como menciona aquí la angiogénesis la multiplicación celular, etcétera, entre otros. Pero hay que recordarnos y no hay que dejar atrás eh, lo que es los derivados del plasma, que es un efecto bacteriostático, endocannabinoide, libera una sustancia que hace... Y la tercera, que es importantísima para mí, en el caso de la rehabilitación, que libera una sustancia que hace de barrera a las metaloparasas, para que los glucositos no afecten en la liberación de esos factores de crecimiento. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de la rehabilitación? Y aquí es a donde nos tenemos que centrar en lo que me ha tocado. Si nosotros ya tenemos este potencial en este producto, hay que aprovecharlo, porque el factor de crecimiento es un medio para poner a punto a nuestros pacientes, pero no lo es todo. ¿Por qué no lo es todo? Pues yo puedo tener un, un paciente, deportista o no deportista, que le ponga un factor de crecimiento, pero si no hace unas medidas higiénico-dietéticas y si tiene un sobrepeso, pues quizás, si no le digo que también tiene que bajar de peso, hacer rehabilitación, hacer adaptación, pues quizás no será suficiente. Por lo tanto, el objetivo de la rehabilitación con factores de crecimiento sería mantener la estabilidad citoquímica de los factores de crecimiento, tanto en procesos quirúrgicos como no quirúrgicos. El doctor Cugado y el doctor Sánchez nos han explicado sus experiencias a nivel quirúrgico, pero también hacemos mucha experiencia a nivel de consulta. Por lo tanto, si mantenemos su estabilidad térmica, tenemos más control de los tiempos de liberación. Y esto es súper importante, porque también en la activación de, de plaquetas que tienen que ver mucho con el calcio intracelular, si nosotros esto lo liberamos muy pronto, el efecto se desvanece muy rápido. Entonces, es como si prácticamente no hubiéramos hecho nada en cuanto al factor de crecimiento. Pero si nosotros, con nuestros compañeros fisioterapeutas y readaptadores, hacemos este trabajo, lo mantenemos en el tiempo. Y con los estudios que tenemos que y que han sacado los expertos, pues nosotros sabemos que en según qué tipo de patologías vamos a hacer la repetitividad de la infiltración. Si sabemos más o menos los tiempos que podemos tener en según qué patologías, pues nosotros sabemos los tiempos como mínimo que nosotros podemos ayudar a esos pacientes a darles una rehabilitación, una readaptación adecuada. Por lo tanto, pues pongo el ejemplo de la artrosis, que es de lo que principalmente se puede hablar hoy, pero también hablamos de, de, de artrosis y deporte. Entonces, pues bueno, según qué tipo de patología, pues más o menos por los estudios que tenemos, sabemos el periodo de días en los que tenemos que infiltrar porque sabemos que la peculiaridad de cada, de cada tejido es diferente y la vascularización, por tanto, también es, es diferente. Por lo tanto, nosotros estos periodos los aprovechamos y sabemos en qué momento actuar. A más a más, si tenemos datos que posteriormente se los mostraré pues podemos actuar de una mejor más una manera más concreta qué es, es esto miren eh, nosotros a través de, de la mutua catalana de, eh, perdón la mutua futbolista española de futbolistas en la declaración de, de Barcelona eh, en un estudio que, que se tiene de 1970 pacientes que se operaron por, por ligamento cruzado anterior se encontraron esta, esta diapositiva la presente esta mañana que había un 54% de, 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 de deportistas que presentaba lesiones de menisco y un 22% de lesión de cartílago. Esto es muy alto. Pero si además sabemos, según la escala de Keller y Lawrence, a dónde está la, la afectación y dónde afecta más, de cara al rehabilitador y de cara al rehabilitador sabemos a dónde tenemos que actuar más a nivel de rehabilitación, no solamente con el factor de crecimiento, porque también podemos escoger qué tipo de factor nosotros queremos tener, pero también sabemos a dónde tenemos que readaptar más. Sabiendo de estas, pues nosotros, ¿qué utilizamos a nuestra experiencia en rehabilitación? Pues hay técnicas manuales y técnicas asistidas. No entraré en los términos técnicos de rehabilitación porque no soy rehabilitador ni fisioterapeuta, pero sí que lo que utilizamos. Bueno, pues a nivel manual, en general, utilizamos un trabajo de fases y cadenas musculares implicadas para una buena biomecánica, que ya lo mencionaban esta mañana un drenaje tisular periférico para favorecer el, el, el entorno y un, reequilibrio, y un reequilibrio global osteopático en el que nosotros, nosotros intentamos reagrupar todas las articulaciones, todo lo que implica el organismo porque o estoy, la, estoy tratando, y esto también hay que verlo, cuando hay una lesión que no es traumática, estoy tratando la lesión primaria o la consecuencia. Entonces nosotros también tenemos esa visión. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos tratando la consecuencia hay que reequilibrar el organismo, pero también si es una cosa primaria desequilibre otras zonas y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel asistido pues también utilizamos una serie de aparatología que, que se utiliza a día de hoy a, de primer nivel, que bueno, los fisioterapeutas lo tienen muy por la mano y lo vamos combinando. Por lo tanto la conclusión que sería pues que... No todo, y es que lo han repetido aquí, no, no, no seré yo quien lo diga, no todo factor de crecimiento sirve. Hay que, hay que utilizar ese factor de crecimiento que realmente lleven esos concentrados que les he mencionado antes. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a potenciar esa rehabilitación, vamos a potenciar esa readaptación, lo cual va a hacer que el factor de crecimiento haga el efecto sobre el deportista o sobre la persona de una manera adecuada a largo, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Gracias. Bien, vale. gracias. 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 Verán, yo, yo tengo aquí tres, tres anotaciones, eh, reflexiones, eh, preguntas, después de escucharles como expertos. Pues Hemos entendido que el plasma rico en factores de crecimiento puede ser una buena elección para disminuir el... el dolor y mejorar la función articular, gracias compañeros, de los pacientes. ¿Podría también ser utilizado en estadios eh, de elección, en estadios incipientes de, de la artrosis? Doctor sí. Sánchez, por ejemplo, Miquel. Eh, a ver, sí. Puede contestar sí. quien quiera, ¿eh? y, Sí, y... Lo, utili lo utilizamos eh, sí, 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 siempre que haya síntomas. El hacer un tratamiento preventivo después de haber quitado un menisco para que no se estrope el cartílago no tenemos ninguna evidencia. Lo usamos en el, en, cuando el paciente tiene un sobreuso de su articulación, como en el deporte, sobre todo, previendo que no se lesione. Pero no sabemos todavía, porque es pronto y hace falta estudios más raros para saber si merece la pena o no. Si el, la presión de cartílago es sintomática, sin ninguna duda que lo usamos. ¿Algún comentario más? Todo perfecto. Más y más de. Necesitamos más y más de. El sí, doctor Sánchez, como decía el doctor Vergés hace un rato. También hemos visto formas de aplicación del plasma rico en factores de crecimiento y filtración intraarticular y filtración intraósea, malla de fibrina con cartílago, también la combinación con fisioterapia. ¿Se podría decir que además del tratamiento sintomático de la artrosis, el PRP, el plasma rico en factores de crecimiento, actúa como tratamiento profiláctico para el avance de la enfermedad y pudiendo retrasar... ¿O evitar otros tratamientos quirúrgicos, doctor Fugat? Totalmente de acuerdo. Nada. Más claro y posible. ¿Alguna, ¿Alguna aclaración? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El seguimiento de los años que llevamos me parece pues, que eh, se demuestra. Fantástico. Porque a principios del 2000 sí. eh, casi casi parecíamos algo como herejes. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Y ahora pues pones PRP en Google y te salen miles, millones. miles de presentaciones. Ya, 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 ya. ¿Qué quiere decir? Pues que parece que la gente nos ha hecho caso. Hemos ido hablando por todo el globo y la gente pues al principio te iba mirando, te iba mirando, te iba mirando, pero ya hace años que la Academia Americana... Y la FDA lo legalizaron. Claro. Lo cual quiere decir que cuando ellos lo legalizan, pues algo tiene el, el agua, agua cuando, cuando la bendicen. La, bendicen. Eh, ¿Eh? la insistencia y el conocimiento. Creo que el doctor Batrizo quiere añadir algo, ¿puede ser? Por la diferencia. Generacional, eh, yo sí he vivido las consecuencias de, esa, de tratarles como herejes y caza de brujas. Eh, <laughs> El problema es que estamos en el otro lado del péndulo, que es la historia de, de la humanidad. Así de triste. Hemos pasado de ser herejes a lo que hemos recalcado nosotros y lo que se ha recalcado en otras ocasiones, que todo el mundo hace PRPs. Se ha perdido esa, esa ciencia, esa metodología. Se ha buscado un negocio, que la salud no es un negocio, es algo que es nuestra vida y algo que se ha demostrado, que ha habido una investigación en, eh, con... Eh, con cultivos celulares, con animales, con lo que eso supone, toda esa investigación eh, se ha banalizado. Y es verdad que sí, que es, se puede, se debe utilizar en estadios precoces, que se debe considerar una alternativa para retrasar el tratamiento, que, es, que al final es nuestro fracaso como cirujanos, una prótesis, pero hay que tener en cuenta unos principios de ciencia que se están perdiendo. Sin duda buena. Le voy a hacer esta pregunta directamente al doctor Ramírez Hago porque es, no todavía, pero pueden contestar los cuatro. Y termino: 10% de la población mundial en hombres, 20% en mujeres, mayores de 60 años, eh, artrosis sintomática, gasto importante. ¿eh? Si hablamos de, de números, si hablamos de, de dinero, que muchas veces con el doctor Berdías hablamos del chocolate, del oro, de la artrosis, de lo que se quiere hacer y sobre todo de, de algunos fármacos. El, el control y el retraso de la evolución de esta enfermedad con estos factores, con estos PRPs, entiendo que ayudaría a disminuir el gasto y que los ministerios de sanidad tendrían que, que dar saltos de alegría, don Jorge. Sin duda, sin duda está clarísimo. Eh, esta mañana, cuando estuvo el lo mencionaban muy bien el, tempo, el, el tema de la celularidad y, y yo creo que vamos en ese camino, pero lo que está muy claro es que, como ya antes lo, lo están mencionando, se trataba de herejes, ahora ya es un. Y es un tema que, si todo, ya por lo menos, si ya mucha gente lo quiere hacer, pero lo hace, como dice el doctor, eh, de una manera científica, eh, la, los beneficios van a ser desde el principio, claro. en, en fases iniciales hasta en fases avanzadas un gran beneficio. Entonces, por lo tanto, yo creo que si nosotros, si prevenir siempre es más barato, el curar o el tratar siempre es más caro. Entonces, yo creo que es una alternativa que se debe tener en cuenta. Y otra cosa que yo agregaría es que hay que saber que el factor de crecimiento realmente es una terapia inocua, o sea, que realmente es algo propio del propio, perdón la redundancia, algo del propio paciente, cual cosa no nos va a generar un, un daño, ¿no? Y que claro. si sabemos que lo, lo potenciamos y tenemos estudios que lo avalan, pues doble beneficio. ¿De acuerdo todos? Usted, yo creo que hay que tener plan. en cuenta que, como ha dicho pues, muy bien Jorge, no hace daño. Porque que eso a veces es mucho. con ciertos medicamentos antiinflamatorios hay que andar con cuidado que hay muchas muertes. Y una muerte vale mucho. Como lo dicen ustedes, prim no nocere, ¿no? Exacto. Ah. De aquí que creo que, aparte, puede que... Hay un porcentaje de pacientes que no les hace nada, pero no les hace daño. Y esto es muy importante. Es importante. Doctor Cugal, doctor Sánchez, doctor Baquerizo, doctor Ramírez jaua muchísimas gracias. Ha sido un gracias. placer. Ha sido un placer.